vamos a estar pendientes de este y otros temas. Vamos a hacer referencia a lo que comentamos en los titulares, este caótico accidente de tránsito que generó, como estamos escuchando, muchísimas complicaciones en la carretera Los Chorros. Veamos a continuación los detalles. En horas de la madrugada de este miércoles, sobre el tramo de la carretera de Los Chorros, una rastra que se conducía de oriente hacia occidente perdió el control, impactando sobre los separadores centrales de la vía, creando un caos vehicular en ambos sentidos de la arteria. El vehículo de gran tamaño fue movido por una grúa, pero en el proceso derramó diésel y aceite sobre la arteria, lo cual causó que algunos conductores perdieran el control de sus vehículos, ocasionando accidentes como este motociclista, quien derrapó por lo viscoso de la calle, causando lesiones a su acompañante. Personal del sistema de emergencias le brindaron primeros auxilios. Con la misma problemática se enfrentó Calderón, quien comenta que logró pasar la zona del accidente, pero no se percató de lo liso que estaba la vía, así que colisionó con otro automotor. Vino otro que venía atrás de mí, se deslizó y me pegó atrás y me tuve que estrellar en el camión que estaba así. Equipo de Fluvial llegaron con máquinas para derramar tierra sobre el pavimento con el fin de paliar los daños. Muchas personas decidieron bajarse de las unidades y continuar a pie a efecto de no llegar tarde a sus trabajos. ¿Hasta dónde se dirige usted? Cuénteme. Adelantito de Colón, ajá, a una fábrica que está ahí. Mire, es complicado todos los días transitar por la carretera de Los Chorros. Sí, demasiado. Caminé quizás más de 2 kilómetros. Desde Colón hasta aquí. Otros conductores consideran que el carril derecho de la carretera se encuentra en malas condiciones. A eso abonarle que hay muchos que conducen no respetando los límites de velocidad y se distraen al volante. El carril derecho está dañado, todo, hasta el balneario de Los Chorros. Siempre últimamente se ha vuelto un caos bajar acá. Después de un largo tiempo de espera, los gestores de tránsito habilitaron el carril de bajada. Eso sí, con velocidad moderada para evitar algún percance vial. En los últimos días, al menos 2 derrumbes se han registrado en este corredor vial, que ha complicado la circulación de los más de 600.000 vehículos que transitan en la zona. Este es un informe de Herbert Vázquez.